Las mujeres han jugado un importantísimo papel en el mantenimiento de la resistencia de los trabajadores. En Asturias, León y Puerto Llano, las principales cuencas mineras, ellas han luchado en la calle, defendiendo no solo las reivindicaciones económicas de sus maridos y de sus hijos, sino el derecho de estos a la huelga. Audazmente y sin temor a las amenazas de las Fuerzas Armadas, iban a la entrada de las minas a impedir el esquirolaje. Gritaban su encendida protesta contra la miseria de su vida y no vacilaban en enfrentarse con las fuerzas represivas, paralizando su acción, mostrándoles la razón de su lucha. Grupos de mujeres de huelguistas han ido a las comisarías policíacas a exigir la libertad de los detenidos, han ido a las puertas de las iglesias y de las catedrales a demandar de las autoridades eclesiásticas fijasen su posición respecto a las huelgas, haciendo de las luchas obreras la causa de todo el pueblo.